Aníos se te vila. Bauhatatonay lo hey no me Habla nos prometo bendito los No queremos oír palabra de hombre. Toda gabá abagados. O mém, beomém. Siéntense, por favor, amados ajim. Su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, rey de la quejila Gozo y en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet. Gozoipaz.mx, y en español. Nuestra radio ahora, sinjatora. También la página Jacobswell en inglés y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Aquí no hacemos negocio con la palabra de la vaca 2. Y sobre esto de negocio quiero hacer una aclaración mucho, muy importante, mucho, mucho, muy pertinente. Bendito es el nombre de Yahweh. Miren, el canal de YouTube de la Quejilago Soy Paz. Ahorita, bendito es el Habaqués está en un nivel para acabó del eterno, lo digo, muy alto, mucho, mucho, muy alto. Entonces nosotros bendecimos a las personas que manejan el canal, para No me refiero a los hermanos acá, ellos también son bendecidos, desde luego, sino a las personas que permiten, gracias al eterno en primer lugar, que nosotros podamos subir los audios a YouTube, de acuerdo. Ahora, cuando un canal empieza a ser muy importante, entonces YouTube eh, paga dinero a, a la persona que esté subiendo los, los audios o los videos, perdón. Entonces, este, este comentario que voy a hacer en plena administración, antes de ministrar más bien, es, yo lo considero muy pertinente porque hay personas con malas intenciones que dicen, ya ven, no que el Roe Palacios no hace negocio con la palabra de Dios o del Eterno o de Elohim. Él está recibiendo dinero de YouTube. No, no. Quiero que sepan, amados Sahim, que eh, ciertamente YouTube ha ofrecido dinero, pero nosotros, o sea, en el caso personal como Roe, no hemos dicho no, nosotros no queremos dinero. Nosotros queremos seguir lanzando la palabra sin costo. Es decir, que YouTube, cuando un canal es importante, ofrece dinero. Es decir, o, o, o sea, paga porque el canal es muy visto, X o Z canal. En este caso estoy hablando directamente del Shalom 132 de Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Y eso no es de ahora donde YouTube ha ofrecido dinero, eso ya tiene tiempo. Entonces, eh, en estos uh, últimos uh, meses o semanas más bien volvieron a dar ese ofrecimiento, como diciendo, bueno, pues ustedes están teniendo mucha audiencia, permítanos compartirles algo, pero no, no, yo no, y el Eterno, bendito es su nombre, sabe que estoy diciendo la verdad, que ni medio dólar ni medio peso mexicano he dicho que voy a aceptar de parte de YouTube. Entonces, las personas se maldicen solas, difamando, etcétera, etcétera. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Aleluya. Y damos cabo al Eterno, toda la gloria es para Él, que nos ha permitido tener el canal y persevera el canal hasta la fecha. Entonces, eso es una, una aclaración que yo quise hacer ahora. Ahora, por otro lado, quiero a todos invitarlos, a todos amados Sajín de la Quejila local y de la Quejila mundial, para el próximo viernes. El próximo viernes será 20 de febrero. Voy a compartirles un tema con diapositivas. Por favor, vayan dando el aviso. No le he puesto un título como tal, porque voy a hablar varias cosas de los últimos tiempos. Entonces, estén muy atentos y por favor, todos los amados Aguín y que me ayudan a ministrar por Facebook, vayan anunciando para que los hermanos se conecten, o inclusive las personas nuevas, ¿verdad? que, o que no saben de Torah, que se conecten el próximo viernes a las seis de la tarde, va a ser en Shabbat para darles una administración de los últimos tiempos eh, a través de diapositivas. Van a ver cómo se van a gozar y todos vamos a brincar de gusto y de gozo que Yahshua Hamashiach viene pronto. Ya está todo preparado eh, a nivel mundial en cuanto... Vamos a hablar algo del templo en Yerushalayim, etcétera, etcétera. Entonces, estén muy atentos, amados ajín. Ahora, vamos a ir hacia el capítulo 4 de Romanos, vamos a, hablar, a abrir nuestra Tanaj ahí. Vamos a Romanos capítulo 4, si me notan un poco lento les pido una disculpa, ciertamente he tenido mucho trabajo, ando ya un poquito agotado, pero con mucho gusto yo voy a seguirles sirviendo al Eterno en este Shabbat. Entonces, si me notan un poquito lento así, tengan… Eh, les pido una disculpa porque ciertamente sí sí ya andamos un poquito cansados ando ya cansado bueno vamos al capítulo cuatro de acuerdo ahora anoten en sus apuntes justicia provista justicia provista justicia provista y le van a poner como subtítulo de este capítulo 4, por favor, amado Sahim, no en los mandamientos legalistas de los hombres. No en los mandamientos legalistas de los hombres. Ustedes me dicen un no, en cuando pueda yo continuar. No en los mandamientos legalistas de los hombres. Entonces, es justicia provista. La justicia provista... De Yahweh a través de Yeshua Mashiach, quien es Yahshua Mashiach, pero no a través de los mandamientos legalistas de los hombres. Entonces, nuestro amado Ag va a empezar a leer en el capítulo 4, a medida de lo necesario, yo iré interrumpiéndolo no por falta de educación, sino para poder ministrar. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que exaltarse, pero no para con Elohim. porque ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de lo muy dichoso del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras. Diciendo, muy dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Muy dichoso el varón a quien el Adón no inculpa de pecado. Entonces ya te está citando aquí el Salmo 32, Sigue. Es pues esto muy dichoso solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora pueden poner en sus apuntes o en la tanaga amados Ayot... Uno, primero es creer. Se cree. Y dos, se obedece como consecuencia. De esto está hablando aquí Shaul. Primero se cree y después se obedece. Amén. Entonces, vamos, aquí Abraham, lógico, lógico, fue llamado incircunciso. Creyó al eterno y como le creyó, se circuncidó. ¿De acuerdo? O sea, creyó y obedeció. ¿Amén? Ahora hemos dicho que la palabra emuná quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces es ese orden. Creer, creyó Abraham primero. Dos, confió en el Eterno. Tres, obedeció. No nos estamos contradiciendo en esta congregación con la doctrina que llevamos, de que es de la Torá. Emuná quiere decir creer, confiar y obedecer. Son las tres cosas, pero en ese orden. Anótenlo en sus apuntes, amados. Es en ese orden, no puede ser en otro orden. ¿De acuerdo? Entonces, Abraham se circuncidó y se acabó. Ahora, llega a ser padre de, los, de, la, incirc de la incircuncisión. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Es decir, la, la, sigamos a Yahshua. Como nuestro Mashiach, como nuestro Elohim, y lógico, siguiendo a Abraham como ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, porque de aquí se toman muchos que se dicen mesiánicos para decir: no, ya la circuncisión ya no es. De hecho, hay un tema, Brit Milá, Brit Milá, el pacto de la palabra, el pacto de la circuncisión, que está en la página gozoypaz.mx. Sigue, por favor, Aj. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces aquí está lo que yo ministraba, se siguen las pisadas de Abraham, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien se dice hijo de Abraham y no sigue las pisadas de Abraham, pues está en una mentira, está, está mal. ¿Sigue? ¿sí? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Ahorita también sigue. ¿sí? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahora recordemos esto porque vamos a llegar a ese punto. Ya lo hemos ministrado en la mala interpretación de la Torah, que por cierto también es un video que está en el canal de YouTube Shalom 132, con subtítulos en inglés. La ley, la Torah, específicamente fue dada para que sepamos lo que es pecado, dice Shaul después. Entonces, en el caso de Abraham, siempre ha habido Torah, siempre ha habido una ley divina, para que se entienda. Pero la Torah no había sido nada, sin embargo, él creyó, él obedeció, le fue contada por justicia. De estos pasukim, de estos versos, entonces también se toman pseudo-mesiánicos y dicen no a la circuncisión. Pero sí, escuchen el tema, de hecho está en video, Brit Milá", en el canal de YouTube Shalom 132. Sigue. Como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Elohim, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Se acuerdan de esa administración? Sí, dice y, y llama a las cosas que no son como si fuesen, porque esa enseñanza dio en la en la zarza. ¿Se acuerdan sobre la resurrección? O sea que Yahweh ya los veía resucitados a Abraham y a Jacob. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sigue el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando esplendor a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yahshua, a don nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Ahora, el capítulo 5. El capítulo 5 le pueden poner ahí en sus apuntes, amados, a resultado de la justicia provista. Entonces, el Eterno da una justicia, o sea, él provee justicia. Entonces, vamos a ver los resultados de la justicia provista. Vamos a ver cuáles son esos resultados en el capítulo 5 de Romanos. Y quiero hacer también otra aclaración. Hay algunas personas que, que nos están, eh, por así decirlo, eh, contactando en estos últimos días y dicen: ¿por qué le dan tanta la importancia, más importancia a las cartas de Shaul? que a la Torá, no, no, hay ya cientos de cientos de cientos de audios de la Torá y seguimos estudiando Torá, entonces por favor no hablen nada más así por, por decir cosas, porque si no es difamación, eso no está bien. Estamos viendo las cartas de Shaul porque están basadas primeramente a la Torá, entonces nosotros seguimos estudiando, Torah. De hecho, mañana los invitamos a estudiarla para Shah Mishpatim a las 4 de la tarde, hora central de México. Capítulo 5. Omen. Justificados pues por la fe, tenemos shalom para con Elohim por medio de nuestro don yasho Hamashia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos exaltamos en la esperanza del esplendor de Elohim. Y no solo esto, sino que también nos exaltamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por Arroja Codes, que nos fue dado. Pueden subrayar, si tienen el marcador eh, amarillo, del, del verso 3 al verso 5, del 3 al 5. Y eso ya lo hemos ministrado, está, el está unos temas que le titulé el sufrimiento de los Bené Israel, etc. Entonces, la, la, el pasar tribulaciones nos hace fuertes porque nos crea paciencia y la paciencia nos crea esperanza, o sea, fe en Yahshua HaMashiach, bendito es Él. Sigue con el 6. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Ahora, entonces, nadie moriría por un justo. Es una persona, vamos a poner, a ver, esa persona es, es muy justa, Nadie moriría por un justo, pero Yahshua, Hamashiach, murió por todos, por todos los injustos. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí le entendieron? Sí, para los nuevecitos. ¿Ahora sigue? Mas elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Mashiach murió por nosotros. Él no nos rescató, o sea, él no pagó el precio, pues todavía ni nacíamos. Cuando ya fuimos salvos, nos arrepentimos de nuestros pecados, no, sino cuando éramos pecadores. A ver, todos el ocho, amén. Ahora, aquí en el verso nueve va a profetizar Shaul sobre la ira. Recuerden, viene la tribulación y después la ira. Todos pasaremos la tribulación. Y después la ira, pero Él, eterno, bendito es su nombre, nos salva de la ira. El nueve, amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. A ver todos, el nueve, amén. ¿Sigue? ¿Sí? ¿Sí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. ¿Sí? Y no solo esto, sino que también nos exaltamos en Elohim por el Adón nuestro, Yahshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no hay ley, no sin culpa de pecado. Por eso se dio la Torah, para que se vea que es pecado, ¿sí? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yahshua Hamashiach. A ver, vuelve a leer el 14. Omen. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjense muy bien acá, está hablando de uno. A ver, todos tenemos errores, imperfecciones, empezando por mí. Pero lo, lo, lo que no, vamos, lo que siempre he recalcado, amados, aquí en Agayot, es que no cometamos pecado. Podemos, comet, es, es, estamos expuestos a hacer, porque somos imperfectos, pues, perfectos solamente es Yahshua Mashiach pero que no cometamos pecado o sea, el pecado es deliberado el pecado se planea ya lo hemos visto se, eh, eh, se, se dice Yahshua eh, que en el, en el fondo del corazón de, del fondo del corazón salen los homicidios los adulterios, etcétera, etcétera entonces podemos cometer muchas torpezas y somos así por mí, pero que no cometamos pecado ¿de acuerdo? eso es, eso es muy diferente entonces, dice, pues el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe. O sea que la muerte es, es resultado del pecado, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, desobedecer deliberadamente a Elohim. Desobedecer deliberadamente a Elohim, a eso se refiere. Sigue con el 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don del Ojim por la gracia de un hombre, Yahshua Hamashia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Tremendo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por un solo, Yahshua Hamashia, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces fíjense a ver. Dice aquí: los que reciben la abundancia de la gracia, de la rajem, muchas misericordias, compasiones y del don de la justicia. Y del don de. No se oye. De, mira, yo estoy cansado y estoy haciendo un esfuerzo. ¡Aleluya! Eso es lo que ve el Eterno dentro de poco. Vamos a ver eso. En la parasha dentro de Choría sobre Terumá, vamos a ver eso. Él ve la intención con que hacemos las cosas. Si, lo hace, si hacemos un esfuerzo. Vamos, yo no soy hipócrita. ¿Qué quisiera yo ahorita estar haciendo? Durmiendo. ¿Así? Pero estoy acá. Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo. Porque Él ve todo. Él ve, él ve con, en, con qué intención hacemos las cosas. Bueno, decía yo entonces: A ver, por, dice la abundancia de la raja, de la gracia y el don de los varones de de la justicia. Ahora entonces el capítulo 5 es resultados de la justicia provista, ¿lo anotaste? Te das cuenta, vamos llevando un orden. Amén. Sigue. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Sigue. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tremendo. O es sea, decir que no merecemos eso. La salvación es un regalo, es una dádiva, es un regalo. No somos salvos por ser tan kadoshim. Debemos de ser kadoshim, debemos de estar apartados del mundo. Pero no somos tanto por eso, o sea, no somos salvos por eso, sino porque el eterno es bueno. Aleluya. El 20, y ahorita ministro. Pero la Torah se introdujo para el que pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora anoten ahí en sus apuntes: se sabe lo que es pecado, o sea. Estando la Torah se sabe lo que es pecado. No adulterarás, no robarás, no asesinarás. Se sabe lo que es pecado. No es tanto la traducción para que el pecado abundase. No, es que al estar la Torah, o sea, entonces el pecado sale. A ver, si no hubiera Torah, no, pues yo no soy tan pecador. Cualquiera diría eso, ¿no? Pero estando la Torah se sabe que tiene abundantes pecados. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende, verdad? ¿Se sabe lo que es? Aleluya 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Yahshua a Adón nuestro. Capítulo 6 al 8. Capítulo 6 al 8, porque estos están entrelazados, amados ajín. La justicia de Elohim, anoten en sus apuntes, por favor, la justicia de Elohim. Se revela, lo vamos a poner así y ahorita les explico, por favor. En la santificación, ¿qué es eso? En el apartamiento, cuando uno ya no tiene nada que ver con el mundo y su concupiscencia. La justicia de Elohim se revela en la santificación. Ahorita lo voy a ministrar. ¿Qué es eso de santificación? Apartamiento. Aleluya. Y eso lo vamos a ver en la Parasha Bet, Sabé, No, bet, no bet, de la, la, la mujer del de rey David. No, 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 no. no. La justicia de Elohim se, se revela en la santificación. O sea, ¿qué tanto estamos apartados para el, para el Eterno? Según estemos apartados, a ver, voy a poner un ejemplo acá, amado Sahim. Vamos a suponer que esta es una persona, dice: Decido entregarme al Adon Yahshua Mashiach. Entonces, tiene que, se tiene que revelar, o sea, se tiene que ver que realmente sí esté apartado o consagrado. La santificación no es tanto de una persona que hable y diga: Soy muy santo. No, pues eso, no. Sino el ejemplo que dé a los demás de que está apartado de toda idolatría, del mundo, de la concupiscencia, etcétera, 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 pues yo cuando veamos la Parashat vamos a entender mejor esto, la santificación es eso, o sea apartamiento, apartarse, consagrarse, apartarse y entonces así se ve realmente si está en justicia de Elohim, si la persona vacila, pongan atención, si la persona vacila y tiene que ver con el mundo y jajaja ja, ja, no esa persona no refleja la justicia divina lo estoy diciendo así con estas palabras está reflejando que es de hasatán no es de elohim sí se entiende ¿verdad? Aleluya. Ahora, esto implica dos cosas, anótelo por favor, rendirse y servirle a él con alegría. Se rinde uno al eterno. Ah, aquí estoy. No, aquí estoy tantito y tantito para el diablo. No, 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 no. Rendirse a Elohim Yahweh y servirle. Y lógico, con alegría. Porque si se sirve por servir, eso lo hace cualquiera. Pero si se sirve con alegría, el Eterno lo toma en cuenta. Aleluya. Entiende Israel lo que está diciendo el Eterno a través de su bendita Tanaj. La justicia del Elohim se revela en la santificación. ¿Qué tanto estás apartado? Entonces, uno puede decir si sí, este, este aj realmente está justificado por el Se tiene que notar lo que está en los shamaín, o sea, lo que está en la tierra es reflejo de lo que está en los shamaín. Entonces, a ver, yo, una persona no puede decir. Mira, eh, la justicia que tengo, etcétera, estoy justificado por el ojim, pero se tiene que notar que está apartado del mundo, ya no ya no quiere saber nada del mundo. Aleluya. Empezamos. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces eso es santificación. ¿Ya se dan cuenta, amados aquí? ¿Sigue? ¿O no sabéis que todos los que hemos hecho Tevilá en Yahshua HaMashiach, hemos hecho Tevilá en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el Tevilá, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por el esplendor del lava, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso se trata el Tevilá, morir a los pecados, ya, morir. Haz de cuenta que se los llevara el agua, que no es eso pues, pero en lo espiritual, que se los llevara el agua ya, ya, se acabó. Y entonces es, es nueva vida, ¿sí? porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es muy delicado, entonces hay personas que están esperando la resurrección, etcétera, y dicen, "Sí, sí bien resucitaremos o nos transformará el cuerpo de veras, qué santificados estamos, qué consagrados, qué tan consagrados estamos, qué tanto se nos nota que estamos justificados por Elohim." ¿Sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Elohim vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yahshua Mashiach, a don nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Aleluya, aleluya. Eso ya lo ministramos en la mala. Ahora, véame tantito acá. Miren, yo dije que vamos a ir estudiando la Torah más profundo. Y entonces vamos a ir estudiando la Torah... Ahorita no estamos estudiando Torah como tal, estamos estudiando las caras que están basadas a la Torah. Pero vamos. ¿Cuántas fuentes de agua tenía el Bet Kamidash? Diez. Ahí se lavaban las manos, los Quanín, los levitas. Sí. ¿Por qué diez? Refleja los diez dedos de las manos. Fíjense, Netilayadayim. ¿Cuántas personas con ligereza pasan y se lavan las manos y son hipócritas, etcétera, etcétera? Ahora, el, el, cuando lleguemos a esa parte en la Torah, veremos que es más allá de lo que podemos imaginar. Cómo el Eterno dijo que se pusieran diez fuentes de agua. Ahí se hacían la Tila de Yadaim. Bueno, los diez dedos. De las manos. Ahora, ¿Cómo yo voy a hacer Netilayadaim y por qué el Eterno puso? Y vamos a estudiar eso con calma. Porque qué los diez dedos de las manos, es, estos diez dedos, deben estar consagrados apartados, justificados para el Eterno, totalmente apartados? Yo no puedo hacer Netilayadaim y después buscar en la computadora cosas malas con estos dedos. Ese es el tipo de santificación que quiere el Eterno. Entonces veremos que estamos a veces tan lejos de comprender más cosas y por eso yo anuncié que íbamos a ir estudiando la Torah de una manera más profunda. Aleluya. Sí, para que veamos eso, que veamos que realmente muchos no están guardando bien la Torah. Es decir, están como en otra religión. O sea, piensan que salieron de la cristiana y llegaron acá. Y se circuncidaron y ya, pero no es una religión, es una relación con Elohim. Si no, entonces sería judaísmo. O sea, todo lo que termina inismo es religión, pero nosotros no, somos Meshihim Seguimos al Mesías de Israel, Yashua, quien es la Torah viviente y guardamos Torah, se acabó. No es religión. La religión es un invento del hombre, la Torah no, viene de los Shamaí Esa es la diferencia. Aleluya. Sigue. Sí, ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjate muy bien, estamos hablando de justicia, justicia, justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos siervos de Elohim, bendito. Él, él es el sadig el rey de justicia. ¿Sigue? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Ojim, tenéis por vuestro fruto la santificación y, como fin, la vida eterna. Ahora, vean el fruto, el fruto de nuestras acciones, o sea, de nuestro arrepentimiento. Subrayen un fruto, creo que ya lo habíamos subrayado en otro tema. Entonces tenemos como fruto la santificación. ¿Qué es el apartamiento? ¿Qué es rendirse y servirle con alegría? Eso es santificación. Apartarse, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Es que miren, ser más santo no es poner cara de mártir y todo eso. No. O decir, eh, es que yo rezo tantos o hago tantos tefiló tantas oraciones o ayuno tanto. No, y menos anunciarlo, o sea, no, 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 debe de ser eso. O, o lo podemos decir, le podemos decir un voy a ayunar por ti, eso no es pecado. Pero no para presumirlo, dice Yahshua HaMashiach. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yahshua HaMashiach, Adon Nuestro. Amén. Recuerden, el capítulo 7 también habla de la justificación de Elohim. Pero esa justificación se, ref, se refleja, se revela o se refleja en nuestra santificación. ¿Qué tantos apartados ya, o sea, qué tanto apartamiento tienes, pregúntate? ¿O todavía coqueteas con el mundo, con las cosas paganas, etcétera, 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 etcétera? Capítulo 7, menos. ¿Acaso uniráis a Hín? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñaría del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto queda claro, eso ya lo hemos ministrado, ¿sí? Así también vosotros, ajín míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de masía para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Está hablando de la ley del pecado, no de la Torah, lógico. Por eso nos va a está mencionando ley cuando es ley del pecado, Torah cuando es Torah, ¿de acuerdo? Ahora, a veces hay que acomodar las palabras. Subrayen el 5, por favor, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte pero ahora es fruto para santificación, aleluya. O sea, apartamiento, apartamiento. Es que se nota eso, se nota a kilómetros, a leguas, como decimos, se nota si una persona ya está apartada, ya, no le jala, no le jala nada del mundo, no le, lo carnal, el dinero, la codicia, la avaricia, etcétera, etcétera, ya se nota si ya está apartado, siga. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de roja codes y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué, pues, qué diremos pues? La torá es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la torá, porque tampoco conociera la codicia si la torá no dijera, no codiciarás. Ahí está, entonces por eso sucedió la Torah, ¿sí? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mito la codicia, porque sin la torá el pecado está muerto, y yo sin la Torah, sin la ley, vivía en, otro, en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la Torah, la verdad, es K2 y el mandamiento K2 justo y bueno. A ver, todos el 12, amén. Eso, eso. Está hablando de la Torah, ¿eh? entonces la Torah es buena. Él nunca volvió la Torah. Yashua jamás yo nunca volvió la Torá. Shaul no la reprobó. No, no, no. De manera que la Torah, la verdad, es K2 y el mandamiento K2, justo y bueno. ¡Aleluya! Pero la gente no entiende eso. Y muchos que se dicen mesiánicos no entienden eso. No, no entienden eso. No entienden, no entienden, no entienden eso. Sigue, por favor. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que no es bueno, de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera decaminoso. Porque sabemos que la ley, la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, no se estaba refiriendo a Ishaula que pecaba o hacía esto, y robaba y mataba, no, no, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que muchas veces... O sea, la santificación es esta. Si notamos que algo ofende al hermano, o sea, algo, bueno, no decírselo y se acabó. Quiero después profundizar sobre ello, ¿no? Quiero, les voy a poner un ejemplo, aunque no es el caso de Shaul. Si un hermano, por ejemplo, o que se dice hermano, ¿verdad?, hace la shonjara contra otro. Pero lo hace a espaldas de este, lógico. Está aquí un K2. Entonces, este hace la sionjara. Este que es K2, este que es K2, si es K2, no va y se lo cuenta a este, para no dañarlo, porque teme a Yahweh. Fíjense muy bien cómo es esto. A ver, este está criticando a este, a espaldas. O sea, este no está está este, otra persona aquí, ¿verdad? Que es K2. Este K2, como es K2, no le va a ir a contar a este lo que dijo este. Al menos que sea un peligro de muerte alguna cosa así. Pero si es un chisme, no. Es hasta dice no, ya cáete y ya. Esa es lo que entonces muchas veces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Yo dije que no era el caso de Shaul. Tenemos que tener mucho cuidado en eso no. No caer en esas cosas, no caer en esas cosas. Amén. Sigue. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, él tuvo muchos problemas con Kefas, con Pedro. Con el mismo Bernabé, con el sobrino de Bernabé, Marcos, etcétera. Y se ve que Shaul era, era sanguinolento, se ve que tenía un carácter fuerte, etc. Y está hablando de eso, se está arrepintiendo de eso, pero no de que haya hecho un pecado de robar o etcétera, codiciar a una mujer, etc. No. Sigue. ¿Sí? Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la Torah de mi mente y que me lleva a cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a lojín por Yahshua Hamashiach, Adón Nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la Torah de Lohim, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿qué es eso? Él está hablando de las luchas que se tienen a veces. Pero vuelvo a repetir, a ver, a ver. Cuando una persona ya, ya se santifica, se aparta totalmente, entonces la justicia de Elohim se nota en él, según, según. Y los pensamientos deben ser llevados a la obediencia en Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, entonces el 8 habla de lo mismo, la justicia de Elohim. Sigue. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Rahakodis. Esto el cristianismo lo hace pedazos en cuanto dice, bueno, ya no hay ninguna condenación, nosotros ahora somos de JC. No, 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 no. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua HaMashiach. Los que no andan conforme a la carne, sabemos cuáles son las obras de la carne, sino conforme al Rahakodis, porque está en mayúsculas. ¿sí? Porque la Torah del Ruach de vida en Yahshua Hamashiach. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, todos el dos. Omeim. <laughs> Aleluya, y eso está en la mala interpretación de la Torá. Es que la Torá, la, Roma la hizo pedazos en cuanto, es un decir, ¿verdad? En cuanto a las traducciones para que no se le entendiera nada y la gente no sea obediente. Sigue el tres. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Roja Codes. Y eso lo vamos a entender muy bien cuando veamos el Mishkan y la, y la vestimenta sobre todo del Kohen, Gadol, del Kohen Gadol. ¿Sigue? Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne pero los que son de roja codes en las cosas de Codes. aleluya a ver todos el cinco amados a Amén. eso es más que lógico o sea es así de sencillo y se acabó sigue porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse de los Codes es vida y shalom. aleluya aleluya y vida eterna sí por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Subrayen por favor el 8 y lo leemos. Amén. Y mira, es la mayoría de la humanidad y desgraciadamente la mayoría de los que se dicen mesiánicos. Una vergüenza eso. Pero qué bueno que hay gente que sí ama al Eterno, bendito es el nombre de Yahweh. Qué bueno que hay Kadoshín y Kadoshó de aquí y allá, bendito es el Abacadosh. Sigue el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Roja Si es que el Roja de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Roja de Yahshua Hamashía, no es de él. De una manera está hablando aquí muy claro, Shaul, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Roja Si es que el Roja Codes de Elohim mora en vosotros. Y eso lo vamos a entender mejor. Entonces, está hablando de una manera no burlona, no, no, sino simplemente está diciendo, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Wahacodes. Si es que el ruach de Elohim mora en vosotros. Porque él sabía que también en ese rebaño había gente hipócrita. Y si alguno no tiene el Wahacodes de Mashiach Yashua, no es de él. ¿Sigue? Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el ruach vive a causa de la justicia. Y si roja de aquel que levantó de los muertos a Yahshua, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Yahshua Hamashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su pues roja codes que mora en vosotros. Aleluya. Es que vamos a entender más cosas, amados Sajín, cuando Yahshua Hamashiach dijo en Yohanan, Voy a preparar morada para vosotros. No es tanto, voy a ir a hacerles una casita en el cielo o voy a apartar un departamento en el cielo. No es tanto eso. Pongan atención porque vamos a entrar en esas profundidades, ¿de acuerdo? Sí, el preparar es que ya está todo preparado. Es decir, para que se entienda, a ver, es algo tan, tan tremendo porque para Elohim no hay imposibles. El cuerpo incorruptible que los Kadoshim tendremos ya está preparado. A eso se refiere Yahshua. No es una habitación, hay un cuartito en la Nueva Yerushalayim. No, es el cuerpo incorruptible. ¿Puedes creerlo? Exaltemos al 2 Aleluya. Morada, morada para vosotros. Vamos a entenderlo bien. Bendito es el 2 Aleluya. Entonces, a ver, cuando va uno entendiendo las profundidades de la Torah, el brinchada Shah, ¿quién es Yahshua, HaMashiach, la Torah viviente? De loco peca uno. Vamos, no, 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 ni se nos ocurre pecar, no, 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 no queremos eso. Nos da asco el pecado. Bendito es el abacadosh. Sigue. Así que ajín, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Codes hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Codes de Elohim, esos son hijos de Elohim. Todos el 14. Amén. Siga. Sí, pues no habéis recibido el Ruach de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Ruach de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Roja codex mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Elohim, y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos exaltados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con el esplendor venidero que en vosotros ha de manifestarse. Así que todo lo que pasemos acá, no, no, no te preocupes, yo no me preocupo. Bendito es el abacados que viene pronto. Y ya, aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad esplendorosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces en el milenio una osa, etcétera, etcétera. Recuerdan todo aquello, el león comer la paja, como buey, etcétera, etcétera. Ya no habrá esas persecuciones de matanza entre los animalitos para comer. Todo eso se va a acabar. Siga. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del rojadores, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Roja Codes nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Roja Codes mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso ya lo hemos explicado: que no es donde lenguas, eso es otra cosa. Ya, ya hemos platicado de ello. Sigue. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Rúa, porque conforme a la voluntad del Ojim, intercede por los Kadoshim. Y sabemos que a los que aman el Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es. A los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. A ver, todos el 28 amados. Oh, Amén. Oh, siga. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ajín. Y a los que predestinó, a esos también llamó; y a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también exaltó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Aleluya. Entonces no tener miedo de lo que venga. ¿Sí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de lohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Mashiach? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, porque a causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y entonces si cita si uno de los salmos, sigue. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más, más que vencedores. Si un vencedor es, es algo bueno, ¿cuánto más, no? Sí, ¿ah? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni malajín ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en yasho Hamashiach, Adón Nuestro. Para los que guardan torá, no está hablando de, de los que guardan el domingo ni nada de eso. El capítulo 9, vamos al capítulo, del capítulo 9 al 11, se, se entrelazan también como del 6 al 8. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué se trata? Anótenlo, por favor. La justicia de Elohim... Fíjense muy bien porque ese es un tema fuerte. Es ahí donde entran las envidias, etcétera. Pero ¿Por qué ese fue llamado y yo no? ¿Por qué ese canta así, yo no, porque se predica así, yo no, porque ese le sale bien el pan y a mí yo, eh, cuidado, mucho cuidado con eso y hablamos de santificación, la justicia cómo se revela, etcétera, etcétera, ahora el capítulo 9 al 11 es la justicia de Elohim se revela en la elección soberana de él la justicia de Elohim se revela en la elección soberana, lógico, de él, de Yahweh. Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no? Bro? Le están llamando a Elohim injusto. No, la justicia de Elohim, a ver cómo anotaron, omen. Él elige, él elige, él llama, él llama a cada quien para un ministerio, para algo. Él, él es soberano y, y él hace lo que lo que está correcto, él es el único que lo puede hacer, entonces su justicia, cuando alguien tiene envidia, entonces le está diciendo de inmediato a Elohim que es injusto, no sé si me di a entender, porque ese toca bien la guitarra y yo no puedo o porque ese canta bien y yo no puedo porque ¿Por el otro eh, salió blanquito y yo morenito, etcétera es, 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 es una tontera pensar eso la justicia de Elohim se revela en su elección, en la elección soberana, lógico de él. Nueve, amén. Verdad digo en Masía, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Rojacodes, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema separado de Masía, por amor a mis ajín, los cuales son mis parientes según la carne. Tremendo, está hablando de los Yeudín. De los Yeudín, sigue. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, el esplendor, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne vino Mashía, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Tremendo está eso. A ver, vamos a ver. Entonces, el israelita tiene todo. Todo. El esplendor, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto, las promesas, todo lo hemos estudiado ya de quiénes son los patriarcas Abraham y Jacob, todo, todo es. El Mesías es judío, Mashiach, Yahshua, Ahora, sigue el 7 para que le podamos ministrar. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es importante, porque muchos pueden haber eh, malinterpretado lo que yo dije, que hay muchos hijos, fíjense muy bien, dije hay muchos hijos de Abraham adorando al dragón. Bueno, y entonces sobre las genealogías vamos a platicar, pero no, bueno, dejemos un lado las genealogías. Judas no era descendiente de Abraham y vendió al Mashiach, ¿sí o no? O sea, ¿adoraba al diablo no? O sea, la, la cuestión es esa, de pensar con un poquito de, 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 de detenimiento para no, no, no malpensar más allá, ¿sí? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a asaf aborrecí. Y esa es elección soberana. Y eso es justicia. Y se acabó. ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Sí? Omen, siga. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Elohim en ninguna manera. Todos el 14, omen. 15. Pues Amoshe dice, tendré compasión del que yo tenga compasión. Y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Elohim que tiene compasión. ¿Todo es el 16? Amén. Pero desgraciadamente siempre hay envidias, porque la gente no está santificada, no está apartada, si no se ha consagrado, o sea, no se ha apartado del mundo. ¿Cómo, cómo se le ocurre pensar que Elohim fuera injusto? No, aquí hay muchos ministerios allá también, y está perfecto como el Eterno, porque el Eterno es perfecto nada más, como Él lo dispuso, dándole a cada quien, y se acabó. Aleluya. Amén. Siga. Sí, ¿eh? Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, que levantó al Faraón para demostrar su poder. Aleluya. Y se acabó. Amén. Sigue. De manera que de quien quiere, tiene rajamín, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué puedes sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y hay gente tan necia que se pone a discutir con Elohim. No, nosotros no hacemos eso. Sigue o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Aleluya. Está tremendo eso. Por eso hemos hay que estudiar la primer para las primeras parashot que están de las, de las más viejitas que se han grabado acá para que entendamos que el Eterno es en un, un Elohim de división y de distinción. ¿Sí se acuerdan de esas parashot y y está bien, así como bendito es el Sigue. Y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su esplendor, las mostró para con los vasos de compasión que él preparó de antemano para esplendor, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los yeudim, sino también de los gentiles, como también en Goseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, no sois mi pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Elohim viviente. En la página gozoypaz.mx pueden encontrar, amados ajín, dos audios sobre el libro de, Osea, de Oseas, para que le entiendan mejor. Está hablando de la casa de Israel. 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo remanente será salvo. Porque el Adón ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En justicia, en justicia y con prontitud. Y como se lee en Gisgalón en Apocalipsis, y estas cosas sucederán pronto. Recuerden que no se está refiriendo a pronto en cuanto que faltaban todavía dos mil años y ya estamos en esos días, amados Ajim, sino que ya se va a desencadenar todo esto rápido. Sigue. ¿Sí? Y como antes dijo Isaías, si el Adón de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y está citando al profeta Yesayahu, ¿sí? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Omen. Vamos al 10. ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme conocimiento. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Porque el fin de la Torah es masía, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la Torah, por la ley, que Moshe escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aleluya. Y, es, y esto, entonces está remitiendo a Baikra, a levítico. ¿Sí es así? Amén. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Mashiach. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Mashiach de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón y creyeres en tu corazón que el ojim le levantó de los muertos, serás salvo. Para eso ya remitió a, de, a devarina a Deuteronomio. Entonces, muchos dicen no, esos mandamientos no se pueden guardar, son imposibles. No, 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 no. No recuerden lo que dice la escritura. No digas quién subirá por él o quién irá por él allá abajo, etcétera. No se puede cumplir el Shabbat. Claro que sí se puede cumplir el Shabbat, estamos acá. Un buen número, y allá, uf, tremendo aleluya Siga. porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y vuelve la palabra justicia la palabra justicia pues ¿Cómo? la escritura dice todo aquel que en él creye no será avergonzado aleluya porque no hay diferencia entre judíos y griegos pues el mismo que es adón de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre de adón será salvo cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído ¿Y cómo irán sin haber quienes les predique? Y entonces hay que, hay que predicarles Miren, porque eso vamos a explicar Voy a explicarles también La santificación no es tanto Es apartarse del mundo Pero te puedes acercar a un goy Para hablarle de la Torah Pero no convivir con un goy Es decir que Así como en la parashá Itro Que Moshe ministró a Itro ¿Recuerdan? Sí, un príncipe de Amadián, mal traducido como sacerdote ahí. Bueno, siga. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la shalom, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron a la besora. Pues Isaías dice, Adón, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora, la cuestión aquí es esta, miren. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tenemos que ser enviados por el Eterno, porque si no... Si no tenemos el respaldo del Abacadó, no podemos hacer nada. Dice Yahshua, sin mí nada podéis, no podemos hacer nada. No me estoy solamente refiriendo a los Rohim, a los Ancianos, encarado, no, no, no. Cualquier Aj tiene, tiene que ser enviado, es decir, que, que sienta el compromiso. Tenemos que anunciar la besora de las nuevas buenas de salvación, pero tiene que haber una unción especial en cada uno de nosotros para poder predicar. Sigue aj? Así que, por la fe, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moshe dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo y os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y sí, es así. Él nos sigue soportando a pesar de, de que no se obedece como se debiera. Él es, bueno, bendito es su nombre. Entonces, pero no cansemos su paciencia, amados. Sagim. No cansemos su paciencia. Ahora, aquí no está hablando tanto de, sí son gentiles, pero recuerden, Yahshua ya vino por, a, por las ovejas perdidas de la casa de... Y Shaul fue llamado precisamente a ello. O sea, Yahshua Hamashiach lo envía a ello, a la casa de Israel. Todas las cartas de Shaul, casa de Israel, casa de Israel. Él no fue enviado tanto a casa de Judá, aunque les predicó, pero él no fue tanto a, a casa de Judá, sino a casa de Israel. Ahora lo que voy es: los. los, eh, los eh, aquí la idea es esta: los. Los de las naciones se tienen que convertir al Elohim de Israel, se tienen que, si quieren ser salvos, y entrar a todos los pactos, a todos los pactos. Vamos a suponer que no es casa de Judá ni Casa de Israel. Tiene que entrar a todo. Entonces, el, 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 del capítulo nueve decíamos el 10, y vamos a, a comenzar, a finalizar el 11 de una vez, para que veamos que la justicia de Elohim se revela en la elección soberana. Es decir, él. Yahweh, bendito es su nombre. Él dijo, no se dará más hice subir a los hijos de Israel de Egipto, sino hice subir a la descendencia de la casa de Israel. De las naciones donde los eché. Y aquí estamos. Pero ya vamos a jerusalén Amén. Once. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Elohim a su pueblo? Al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca el ojínco de Israel diciendo: Adón, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Balaam. Entonces esto es elección. Esto es una elección soberana. Él sabe a quién apartó y se acabó. Amén. Los 144 mil, elección soberana. ¿Sí o no? Amén. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y todo es por Rahem del Eterno. ¿Sí? Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor. Ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso fue escrito hace dos mil años, hasta el día de hoy. Pero ya la casa de Judá ya empezó a abrir los ojos, Yahweh le está abriendo los ojos, bendito es el nombre de la vaca, dos, para que vean que Yahshua es el Mashiach. Amén. Siga. Sí, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Y entonces ahí está un salmo, anteriormente está eh, Deuteronomio, etc. ¿Sigue? Digo pues, ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy shaliach a los gentiles honro mi ministerio a los gentiles, a la casa de Israel, ¿de acuerdo? sigue el 14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión? ¿sino vida de entre los muertos? tremendo, esto está tremendo ahora Shaul ciertamente el eterno lo utilizó para alcanzar Yeudim. O sea, judíos, casa de Judá ¿sí? Si las primicias son Kadoshot, también lo es la masa restante. Y si la raíz es Kadosh, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron descargadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te, jantes, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descargadas, pero para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si, permane si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora, aquí es donde los venenos y los hijos de los forzados, el grupo fuerte que está sobre todo en Miami, dicen, ¿ya ven? como Pablo nos pone como judíos de segunda, no, nosotros no somos de segunda, etcétera, 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 etcétera. Porque se refieren a esto mmm, en, en cuanto, a ver, bendito eres, abaca dos, porque el verso 21, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces ellos dicen, bueno, entonces nosotros, ¿qué somos? Bueno, la situación es esta. Y hay que entender el contexto de lo que está explicando Shaul, inspirado por el La casa de Israel está dicho por Yahshua, se mezcló entre las naciones. ¿Sí o no? Y entonces, lógico que se perdieron muchas cosas: perdimos el Shabbat, perdimos, perdimos todo. Ya lo estudiamos en Oseas desde, desde el 2006. Y no es que haya. Pueblo de Israel de primera y de segunda, no somos iguales ante el Abacados. Las dos casas seremos una, bendito es Yahweh. Y ese tiempo ya se aproxima. Y, y vamos a ministrar sobre la fiesta de Sukkot. Tú dirás, pero apenas vamos a empezar a vivir. Sí, pero la fiesta de Sukkot es la fiesta de las naciones. Vamos a entender por qué. Siga. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, Ajín, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ese tiempo ya se está acabando, por eso ya empezó la casa de Judá a despertar. Bendito es Yahshua Mesías. Siga. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aleluya, mira, todo tiene citas de la Tanaj, de la Torá, etcétera. ¿Sí? Así que en cuanto a la besorá, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones, y el mandamiento y el llamamiento de Elohim. Todos el 29, Omeim. Y entonces la casa de Judá es el hijo mayor de Lucas 15, recuerdan, el hijo pródigo, es el hijo mayor. Hijo, tú siempre has estado junto a mí. Y ahí está Judá, como una lumbrera, guardando la Torah desde hace miles de años. Y pasando tribulación, y pasando persecuciones, y pasando holocaustos, etc. Y ahí sigue, ahí sigue. Ahora el Eterno, por su inmensa rajen, guardará un grupo, según Apocalipsis capítulo 12. En el desierto, y ahí están los búnkers ya preparados cerca del mar muerto. Y esos se ocuparán, si estamos bien, 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 bien en las cuentas, en menos de dos años. Bendito es Yahshua Mashiach. porque tiene, tiene que preservar el Eterno la simiente de Abraham para el milenio, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel. Aleluya. Siah. Pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Elohim pero ahora habéis alcanzado compasión por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la compasión concedida a vosotros, ellos también alcancen compasión, porque Elohim, porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener compasión de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Adón? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea el esplendor por los siglos. Amén. Bendito es el abacados. Aleluya. Entonces, a ver resumiendo, la justicia de Elohim se revela en la elección soberana. Así le plació bien. Darte, así le plació bien. Darte la belleza que tienes. Así le plació. La belleza no solamente física, todo acaba, toda acaba La, eh, o no, etc., según los efectos que cada quien tenga. Le, el, los talentos, los dones, todo, todo, así le plació Entonces, cuando alguien se vuelve envidioso de otro ajo, de otra ajot, no, pues empezar, para, para, para empezar ni siquiera es aj en Yahshua, bendito es el nombre del abacados. Bueno, cierren su tanaj, cierren sus apuntes, amados ajim. Bendito es el abacados. Aleluya. Y es que hay cosas que a ti se te ocurren o que tú piensas porque tienes ciertos dones y talentos que yo no tengo y viceversa. Y así nos ayudamos entre todos. Por eso debe de haber maestros de Torah, Omen, debe de haber eh, shaleahim, profe, o sea, apóstoles, profetas, tiene que haber maestros, tiene que haber pastores, tiene que haber de todo. Vamos a ponernos de pie. Oh, bendito eres Abacados. Aleluya. Aleluya. El tiempo ya está muy cerca, amados Sahim, para que se desencadenen más cosas. Así que vamos a darle toda gabá al Eterno por esta lección de la Tanaj, que está basada a la Torah. Baujatatonay, Eloheinomelejaolan, Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach Abacados. Te damos toda gabá porque queremos aprender más de tu bendita Tanaj, de tu bendita Torá. Y tú nos das el agua, Abba. Abba, toda Gabá porque tú eres bueno y tu regen para siempre. Hemos aprendido lo que es la santificación, el apartamiento, Abba. Israel no se debe mezclar. Ahora, amado Ah... ahí con tus ojos cerrados, ahora que tú ya tienes la Torah, que tienes tu herencia, que tienes el Shabbat, que tienes las fiestas, Ayahshua Hamashi en primer lugar, no te tienes que mezclar. Ya no busques al mundo. Busca a Yahshua todavía aún más y a los Kadoshim. Toda Gaballah Hamashiach, Omen, Beomen.